estuviera presente, le hacemos llegar la distinción. Comenzamos con fotografía, el tercer premio para fotografía en color, con el título Reposo. El autor, Dailos Ruiz Armas, y recoge en su nombre Serensui Armas. Su compañero, Serensui, y el premio Dailos Ruiz Armas. Con la fotografía titulada Desorden Aleatorio. Disculpamos que la autora no ha podido estar aquí presente. Si algún compañero lo recoge en su nombre, y si no, ya se lo hacemos llegar. Ella es Juana Cabrera Cano. Burbujas de vida. Y el autor, Alberto Sarabia Hierro. Lo recoge su propio autor. Fotografía proyectada en pantalla. Como decíamos, el segundo premio de fotografía en color. María Carballo Gil con la fotografía titulada Te observo. En su nombre lo recoge Regina Ochoa. Liberación. Recoge la premiada Nadia Martín García. Autoridades. Ya han visto la foto proyectada en pantalla. Super foto y buen premio. El aplauso para Nadia. De guerra es para Elsa Medina Morales y lo recoge en este caso su padre, Roberto Medina. Artístico y escultura en instalación. Con el tercer premio de pintura y dibujo artístico. Y eso implica que hay mucho talento. Y eso siempre es positivo. El tercer premio para Sanzú. Pasamos al segundo premio de pintura, dibujo artístico. Con el título La eternidad de un beso. Recoge el premio su autora, que es Andrea Elisa Gungius. Están en exposición, que concretamente en la habitación del fondo, donde hay otro ejercicio, no vio. La autora no puede estar presente, que es Estefanía Regines López, pero le hacemos llegar el detalle. Con la obra Scorpaena Porcus, recoge su propio autor, Leo Ojeda Cruz. Fotografía de recuerdo, y estas imágenes también, para el primer premio de pintura a dibujo artístico. Ciervo de neumático, nunca mejor dicho. Y ese primer premio se lo lleva Jonathan Delgado Álvarez. Con muchas horas y mucha paciencia para poder hacer una obra como esa. Recientemente hubo una exposición de estas esculturas en la Casa de la Cultura que estuvo muy bien. Y seguro que veremos una obra Mixtape 1994. Es para Andrea Rabinal Alonso y recoge el premio en su nombre, su madre, Yolanda Alonso. Recoge su propia autora, Beatriz Rita Barragán. Y bueno, aquí está la prueba. Guevara y recoge el premio la madre del autor, Rocío Guevara Vázquez. Practicando, por si esto llega a un nivel muy alto y hacen el curso de representante y así lo tienen un poco más fácil. Ahí lo tenemos, el segundo premio de narrativa para Paolo Carlos Guevara. Luis Armas y recoge el premio en su nombre, Serensui Armas. Cuando brújula pierde su norte, son estrellas las que marcan camino. Pero si el cielo se encuentra apagado, ¿de qué servirá saber el destino? Pasamos la vida ocupados, dando vueltas a un reloj de arena. Y si pena consume los granos, ¿dónde guardar el tiempo que nos queda? Yareli García Cabrera, con la obra Sonríe y Prescindibles. Recoge los premios su madre, Rosario Cabrera. Es para Leo Ojeda Cruz. El propio autor recoge su premio.
con la obra Satén abrazado en tul bordado. Recoge el premio su autor, Kevin Santana de Vela. Autora, Nasandi Ramos García. Disculpamos al autor porque no ha podido estar presente, se la hará llegar también su distinción, y es para Isidro Marañón Estánico. Le damos el aplauso también. Justo al final de este evento será Moisés quien cierre con esa canción que dejó en la llave. Carito, con la obra Vida de Aquí. Recuerdo que el reconocimiento y el aplauso a todos ustedes. Con la obra Lucha por el Arte. Recoge su padre porque no puede estar presente la ganadora, que es Kiara de Rosario León, pero sí está Domingo de León, que es como decíamos su padre. Gracias. Su propio autor, Pablo Jogo. Alexia Tosti García. Diseño gráfico con la obra Maxo Fanny, lo recoge su autora Magali Maciota. Primer premio en diseño gráfico por José Juan Betancor Pérez. Insania, y lo recoge Serensu Armas Godoy en nombre de Dailos Ruiz Armas. Por Insania. Concretamente la modalidad de cortometraje. Recoge el premio su autor, la obra Caos, y es Moisés Mayor Mora. Primer premio de la modalidad de cortometraje. Es otro de antes que sé que me puse un poquito nerviosa. Pablo, estaba pensando con este primer premio, con el cortometraje titulado Medianoche, y recoge su autor José Medina Morales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto que hemos organizado desde la Consejería de Juventud, gracias a la participación de nuestros jóvenes de Masoarte. Este año se presentaron un total de 137 trabajos en 14 modalidades diferentes, con un total de 22 premiados. Decir que el jurado lo tuvo muy complicado este año, los trabajos son verdaderamente extraordinarios, por tanto, cabe decir que estuvo bastante complicado seleccionar los trabajos porque eran muy, muy, muy exquisitos, muy profesionalizados.
Decir que también que Mazo Arte forma parte de nuestro programa Fuerteventura Joven, un amplio programa de actividades que desarrollamos desde el Cabildo, de actividades de ocio y formación, y como no, pues destacar Mazo Arte. Mazo Arte es un acto ya consolidado desde hace muchos años, precisamente por la demanda que tiene de nuestros jóvenes. El caso de jóvenes que han participado en Mazo Arte y han tenido este tipo de reconocimientos, y como no, pues también una oportunidad. Esto es una apuesta desde el Cabildo, pues dar a conocerlo a las empresas de nuestra isla para que cuenten con estos jóvenes, pues con el talento que tienen, con la profesionalidad. Y nada más, simplemente eso, desearles muchísimo éxito, que hoy sea el comienzo, agradecer al jurado, al presentador, a todos los que han hecho posible esta gala y, como no, pues al equipo, al personal de la Consejería de Juventud, que han hecho todo lo posible para esta noche disfrutar de esta gala. Muchísimas gracias. Gracias a todas que hemos tenido la oportunidad de compartir este magnífico rato, detrás del que hay mucho esfuerzo, que hay mucho trabajo. Y desde luego, pues una vez más, Mazo Arte, que es esta noche pues una síntesis de lo mucho que hay detrás, de las muchas propuestas que seguro que al jurado le habrá costado muchísimo esfuerzo seleccionar, por tanto había muchas otras propuestas, pues demuestran lo que para todas y todos es evidente. En Fuerteventura hay mucho talento, lo que hace falta es poner el cauce. En este caso, Mazo Arte es un clásico que no persigue otra cosa, pero desde luego persigue algo muy importante, y es ese escenario, esa plataforma que dé una oportunidad a gente como la que hoy ha pasado por este escenario, demuestren ya tener pues un montón de posibilidades, un montón de potencial, que es el que queremos descubrir, que queremos impulsar, queremos que se desarrolle. En esa dirección, una isla en la que no renunciamos, al contrario, apostamos abiertamente por el talento, por la nueva economía que está aquí y que quien no quiera verla llegará tarde, la economía del conocimiento. Sencillamente decirles a ustedes, agradecerles y valorarles a todos los que han acompañado esta noche, pero también durante todo el tiempo de creatividad, de frustraciones, de avances, de alegrías, pero también de momentos duros para quienes han llegado hasta aquí, pues felicitarlos y valorarles ese acompañamiento. Y desde luego a los grandes protagonistas, a las grandes protagonistas de la noche, que son las y los premiados, nuestro reconocimiento, la convicción que ustedes seguro tienen de que, como alguien decía, se trabaja con inspiración, pero la inspiración se espera trabajando. Es decir, que aquí detrás hay mucha inspiración, pero también hay lo fundamental, mucho esfuerzo. Pues con esa convicción, sencillamente, nos reconoce Mazo Arte, pero también queremos que Mazo Arte sea un reconocernos en ustedes como la generación joven que viene tocando parejo y que hace de Fuerteventura un lugar con presente y con futuro. Por tanto, con el mismo entusiasmo, felicidades y gracias. Ese momento tan tétrico, pétrico, tántrico, rozando lo dramático, románticamente tan extraño, siendo erránticos.